Bueno amigos, pues aquí estamos haciendo otra pesca de chiphead. Ya hemos cogido algunos cangrejitos y para coger los cangrejitos, bien sencillo. Buscan un lugar con rocas y tienen que ir levantando las rocas, ¿ok? Las que estén más pegadas al suelo. Por ejemplo, miren aquí. Aquí salió uno chiquito. Wow, miren. Ahí está. Pues los más grandecitos son los mejores. Pero también son los más difíciles de coger. Creo que debajo de esa piedra se me fueron algunos. Siempre con mucho cuidado de no cortarse las manos. Exactamente, aquí hay algunos. Ahí está. Miren, aquí hay uno grandecito aquí escondido. Agua, ahí está. No sé si me mordió. Pues también los pueden comprar, pero ahora mismo aquí en la Florida no hay en ningún lado, amigos. Miren eso, amigos. ¡Wow! Habían como 20 ahí y toditos se fueron. Y amigos, a pescar. Hola amigos, aquí estamos en la bahía de Tampa, un día más de pesca, pero vamos a hacer algo un poquito diferente hoy. Hoy vamos a tratar de coger alguna cubereta, algún chiphead, porque realmente los robalos están perdidos con este frío. Para eso vamos a estar usando hoy unos cangrejitos. Están, a ver si los puedo ver con el sol. Son unos cangrejitos. Y también estamos usando camarones. Usando dos varas chicas con anzuelo chico, plomo chico también. Y traje el artificial por si acaso. Okay, deséenme toda suerte del mundo de que podemos agarrar para ustedes. Vamos a poner un artificial por aparte, aquí con cuidadito. Aquí están, con plomito bien chiquito, amigos. Okay. Pues esta pesca es más tranquila, pero esperemos que sea bien divertida, igual que las demás, ¿ok? Vamos a empezar con un cangrejito. Ahí está. Pues el amigo Ariel es el que me está enseñando también esta pesca, así que vamos a darle los créditos a él. Pues bien sencillo, simplemente lo vamos a tirar ahí adelante. Y lo vamos a colocar ahí. Bien estiradito, esperar a que piquen y a que haya alguna acción.
Miren, ahí me están picando ya. Bueno, recuerden que se pueden llevar hasta 8 de 12 pulgadas aquí en la Florida, ¿ok? Son 8 nada más, amigos. Un pequeño movimiento ahí, amigos. Muy bueno. Muy buen chiphead. Ariel, esto es para ti, amigos. Miren qué bonito. Vamos a medirlo, tiene que medir más de 12 para poderlos llevar. Pues sí las tiene, amigos. Súper. Pues muy buena primera captura esa. Vamos por el segundo. Hay un movimiento en esta, amigos. Hay otro más ahí, amigos. Este se ve más chiquito, así que posiblemente tengamos que soltarlo. Sí, amigos, este nada más que tiene 10 pulgadas. Sigamos en búsqueda de otro más grande. Está otro más, amigos. Vamos a medirlo. Este parece estar bueno. Sí, amigos, tiene 13 pulgadas este. Súper bueno. Miren este, amigos, este está mucho más grande, ¿ok? Ahí está. Ahí está. Vamos a quitarle el anzuelo, a medirlo, a ver qué tal. ¡14 pulgadas, amigos! ¡Súper bueno!
Pues amigos, así va el cooler hasta ahora. Hicimos unas, dos y tres. Súper bueno hasta ahora. Otro más, amigos. Súper bueno. Lo bueno que lo que me gusta de estos peces es que la carne es especial, amigos. Sinceramente, si no lo han probado, pues pruébenlo. Ahí está. Este también debería estar bueno. Voy a medirlo a ver qué tal. Pues tiene 13 pulgadas. Ya tenemos 4. Otro más, amigos, pero está chico, así que hay que soltarlo. Y si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Ya les enseño lo que hemos atrapado al final para que tengan una idea. Nada, los quiero, amigos. Hemos agarrado 4 buenos chipes y 2 que hemos tenido que soltar.